জংঘ queridos estudiantes tengan ustedes muy buenos días estamos ya en la semana 11 de esta actividad ¿no? de aprendo en casa bueno pues nosotros vamos a abocarnos ahora en hacer algunos ejercicios en el sketchup en esta oportunidad vamos a ver algunos ejercicios en sketchup ¿ya? vamos a dar nuestros primeros pasos para nosotros poder desarrollar nuestra actividad o eh, en este caso vamos a ir viendo cómo es que se usa de a pocos el sketch ya muy bien vamos a ver el día de hoy varias herramientas ahí les voy a dejar en el pdf resumido y una vez más les estoy citando cómo es que nosotros nos podemos registrar ya jóvenes entonces acá les dejo el link en el pdf del ejercicio número o oh, perdón la actividad número 11 Vamos a hacer un clic para poder ingresar al Trimble, ¿no? donde nosotros ya habíamos aprendido en una sesión anterior cómo acceder a esta aplicación en línea y de manera gratuita, ¿cierto? Vamos a hacer un clic por este lado, donde dice Regístrese. Vamos a siempre en español. Yo tengo una cuenta de Gmail en todo caso vamos a usar esa cuenta de Gmail y ahí está muy bien entonces vamos a esperar a iniciar eh, la sesión en línea ¿no? muy bien eh, en este caso jóvenes ya está ya está registrado mi, mi cuenta no Habíamos visto de que este icono marcaba de que ya yo estoy registrado. Lo que tengo que hacer es comenzar a modelar por esta parte, ¿cierto? Esta parte. Muy bien, hago un clic. Y ya voy a poder usar. Bien jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver, mientras se va cargando el SketchUp, vamos a ir viendo qué ejercicios es lo que vamos a desarrollar. Siempre en el PDF. ¿ya? Muy bien, en este caso yo les estoy planteando cuatro ejercicios. Eh, de las cuales mi persona va a desarrollar la A y la C. Ustedes van a tener como actividad para que puedan eh, hacer el ejercicio correspondiente la B y la D. ¿ya? Entonces, eh, en, en esta oportunidad voy a iniciar con la A. ¿Listo? Ahí está. Tenemos esta imagen, tenemos las medidas, cuánto de diámetro tiene, les voy a ir explicando y todo. jóvenes. Muy bien. Entonces volvamos a nuestro sketchup veamos vamos a siempre a crear una eh, eh, una plantilla ya una plantilla en metros ¿no? eso es lo que yo recomiendo muchachos muy bien hacemos un clic entonces en metros listo ahí está entonces fíjense jóvenes ya estamos en este espacio nuevamente y ahora vamos a poner en práctica lo que se había indicado las, la sesión anterior. Voy a borrar a esta persona porque personalmente no, eh, no estoy familiarizado a trabajar con ella, ¿no? Y también se les recomienda. Muy bien, si nosotros nos fijamos, jóvenes, en, en el gráfico. Ya, en el gráfico que tenemos acá, tenemos un tablero. Ya, tenemos un tablerito. Eh, en este caso, vamos a ver. Mmm, Listo, tenemos un, eh, en primer lugar. Tienen que identificar este tablero que está como base, cierto. Muy bien, entonces en el eje X hacia este lado, jóvenes, hacia este lado, mide un metro, ¿no? Un metro, ya, y hacia el fondo, hacia el eje Z, vamos a marcarlo con verde porque es el fondo, hacia Z está con dos metros. ¿Ya? entonces voy a iniciar por ese lado muy bien nuevamente voy a volver a el sketchup y acá jóvenes les había comentado de que en muchas de las aplicaciones vamos a utilizar nosotros ya los atajos o estos truquitos que tal vez no lo conocíamos no en este caso por ejemplo hay una herramienta acá que se llama rectángulo para poder dibujar el rectángulo y utilizar el atajo yo voy a tener en consideración que esta palabra eh, lo voy a traducir al inglés, ¿no? En este caso, rectangle. E inicia con la R. Entonces voy a presionar la tecla R y si se fija, ya tengo mi herramienta activada, ¿no? Ya está. Entonces voy a hacer un clic en el punto de origen y voy a indicarle que en este cuadrante se va a dibujar. Excelente. Fíjense además ustedes acá en la barra de en la barra de medidas o en la caja de medidas, ¿ya? Voy a poder y escribir el valor o el tamaño que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Entonces, primero lo que pide el SketchUp es considerar el eje X. En este caso es un metro, ¿cierto? Ya, entonces vamos a poner uno separado de una coma, ¿no? Porque tenemos que indicarle eh, el eje X y luego el eje Y. Entonces se separa entre ejes, se separan con una coma. Entonces ya hice, eh, ya puse el valor de un metro en el eje X, ahora voy a poner el valor de Z. Listo. A continuación presiono Enter nada más y ahí está. ¿No? Muy bien. Además, jóvenes, habíamos aprendido en la sesión anterior cómo es que nosotros eh, orbitábamos, ¿no? Cómo es que nosotros desplazábamos esta imagen en todo este espacio. O además nos podíamos acercar o alejar. En este caso yo voy a mm, utilizar el orbitar. Se activa con la letra O ya de orbit porque está en inglés, ¿cierto? Inicia con O y ahí está. Me voy a acercar un poquito y ahí tengo ya mi la primera parte. Tengo la base, ¿cierto? Pero en este caso qué es lo que fa falta, jóvenes. Falta todavía elevar este este gráfico. En el, eje, en el eje Y. Y si notamos nosotros, eh, muchachos, en el eje Y, tenemos la altura de, ya, tenemos la altura de 15 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a levantar esta, este gráfico en 15 centímetros, ya, en el eje Y. ¿Cómo se hace eso? Hay una herramienta que se llama empujar. Y empujar en inglés es eh, push, ¿no? E inicia con la letra P. En este caso yo voy a presionar la P. Ahí está. Voy a hacerle un clic en este espacio. Fíjense cómo cambia de, de color y, y aparecen algunos puntitos. Voy a hacerle un clic simplemente y le voy a orientar hacia dónde quiere ir, hacia arriba o hacia abajo. En este caso queremos que vaya en el sentido positivo, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Ya? Ahora, escribimos nosotros el valor en donde en la caja de medidas. 0.15 metros, ¿no? Esto significa que es 15 centímetros, ¿ya? Como estamos trabajando en metros, vamos a tener que poner esa medida. Muy bien, damos enter, ahí está. Voy a orbitar, fíjense, ya tengo ya la plataforma, tengo, la, eh, tengo el espacio. Donde voy a empezar a construir el resto de los gráficos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a usar, jóvenes? Voy a usar la Wincha para medir en este caso, ¿ya? Eh, fíjense acá: eh, medir jóvenes en inglés es to 6, ¿no? Y inicia con la T, ¿ya? O to 6, ¿no? Voy a presionar entonces la, la T y automáticamente aparece mi herramienta de medir. O la Winchita yo le conozco. ¿ya? Todos creo que conocemos este gráfico y nos podemos familiarizar de esa forma. Excelente, entonces. Ahora, lo que vamos a hacer, jóvenes, es eh, irnos al punto, ¿no? Fíjense ustedes, eh, en, una, en este vértice hice un clic y lo que me va a marcar acá es que, mire, fíjense eh, el, el círculo de color turquesa me va a indicar de que es el punto medio de todo, este, de todo este vector, de toda esta arista, ¿no? Entonces, este es el punto medio, ¿ya? Ahí está el punto medio, de acá voy a trazar otro, ¿no? Y también me indica que ese es el punto medio, así de sencillo, ¿no? Si ustedes se fijan en esta línea, en la línea rojita que está marcando, eso significa de que está paralelo en el eje X, ¿cierto? Está a derecho en todo caso. Muy bien, ahí está. En este caso, jóvenes, lo que se va a hacer es trazar una línea, ¿no? En el centro para dividir. Como tenemos dos gráficos acá, un primero y un segundo, entonces vamos a dividir para hacer este y luego este. Ya. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente mm, coger mi wincha una vez más. Ya estoy trazando. Ahí está una vez más. Estas líneas entrecortadas jóvenes es solamente de referencia, no se van a llegar a imprimir. A continuación es iniciar a dibujar. En este caso voy a empezar por este primer gráfico donde eh, eh, está la, eh, primero el círculo y luego el polígono. ¿ya? Muy bien, entonces lo que se hace es lo siguiente voy a activar la herramienta círculo en este caso e inglés es pues circle no e inicia con la letra c presiono entonces la c y ya está activado mi herramienta del círculo muy bien ahí está entonces me voy a ubicar en el punto medio ahí está no a ver me va a indicar seguramente dónde estás por este lado ahí está no en la línea y si ustedes notan Estoy paralelo en el eje X. Eso quiere decir que tengo. Eh, estoy en el centro. Entonces lo que hago igual, jóvenes. Hago un clic ahí. Y acá ustedes tienen que tener en consideración lo siguiente. De que en el, en el SketchUp lo que me pide no es la. no es el diámetro, sino su radio. ¿No? Y en, en este caso, si nosotros notamos. En, en el gráfico que nos muestra. En el, en el gráfico que, no, que nos muestra, nos dice diámetro. Diámetro de 50 centímetros. Por lo tanto, en este caso, su radio será 0.25. ¿Cierto? La mitad. ¿No? Entonces le hacemos un Enter. Ahí está. Ya hemos dibujado el círculo ahí. Y lo que tenemos que hacer a continuación, jóvenes, una vez más, ¿no? El push. ¿Ya? ¿Cuánto de alto tiene? Tiene igual 15 centímetros de alto. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro push una vez más. Hacemos un clic y orientamos hacia donde queremos llevar. Ponemos el valor 0.15. Enter y ya está. Muy bien, ¿no? Hasta acá, jóvenes, estamos bien. Fíjense, ahí está. Estamos. Estamos realizando tal cual el ejercicio. Y si se dan cuenta, es bastante sencillo, ¿no? Justamente esto les va a ayudar a ustedes a um, practicar, a conocer más, a empaparse mucho más con las herramientas. ¿Ya? Excelente. Entonces, continuamos. Eh, vamos a ir en este caso a la herramienta polígono, ¿cierto? Lo que sigue es un polígono acá. En esta ocasión, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es dibujar un hexágono, ¿cierto? Eh, muy bien. Por este lado, jóvenes, vamos a tener el polígono, ¿ya? Vamos a ubicar, fíjense, ahí tenemos el rectángulo y el círculo, acá también tenemos el texto y por este lado el polígono. En este caso, no hay un acceso directo o no hay un atajo para el polígono. Tenemos que seleccionar. Muy bien. Seleccionamos y ubicamos el punto medio en este caso no lo encontramos no vamos a eh, en la cara nada más nos dice acá lo que vamos a hacer entonces es utilizar nuestra winchita ya ahí está ve la winchita sí nos va a ayudar no ahora nuevamente el polígono y ahí está listo es el centro el medio ya pero antes de dibujar jóvenes ya eh, este polígono antes de, de de hacer un trazo fíjense ustedes no cuántos lados eh, o cuántos eh, cuántas caras nosotros vamos a poder dibujar o en este caso perdón cuántos lados no en este caso como es un hexágono ya tiene la medida pero si nosotros quisiéramos por ejemplo un, un decágono no cambiamos simplemente el valor ya en este caso jóvenes voy a dejarlo en 6 para hacer mi hexágono listo. Me ubico en el punto medio y voy a orientar hacia dónde, ¿cierto? Hacia dónde. Si notamos en la figura acá también me indica, ¿no? Que de diámetro tiene 30 centímetros. Eso quiere decir que la radio vendría a ser, ¿cuánto? 0.15, ¿cierto? Muy bien, le damos enter, ahí está. Ahí está. Ahora. También nos fijamos que tiene una altura de 30 centímetros. Ahí está. Para lo cual vamos a utilizar nuevamente la herramienta Push, ¿no? P y 0.30. Enter. Ahí está. Excelente. Ya terminamos con esta parte. ¿Cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta acá vamos a llegar en, con, el, con respecto a este gráfico. Y ustedes van a hacer el siguiente gráfico acá, el que está el espacio en blanco, ¿ya? Muy bien, me parece que esto es eh, mm, bien práctico, bien didáctico y no vamos a tener problemas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces les dejo esta parte porque es similar, es lo, en sentido contrario nada más, primero el polígono y luego el círculo, ¿cierto? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a un poquito a desplazarnos con Hans, con H. Acuérdense, ahí está. Nos desplazamos un poquito con Hans, con H. Y vamos a empezar a dibujar el siguiente gráfico. El siguiente gráfico sería la C, ¿cierto? Yo voy a hacer la C. Eh, tengan en consideración, jóvenes, que acá tenemos ¿no? unas medidas. Eh, más grandes ¿no? Que, que el anterior tenemos por ejemplo acá por este lado de profundidad en el eje Z 6, tenemos acá por ejemplo 40 centímetros ¿cierto? Ya, acá tenemos 40 centímetros este ladito vale 40 40 ¿no? entonces 40 más 320 360, 360 más 40 4 metros entonces todo esto de acá es 4 metros muy bien entonces voy a dibujar un rectángulo de 40 centímetros por 6, ¿ya? Muy bien, entonces nuevamente rectángulo, la R de rectángulo. presiono la R, me voy a ubicar en un lugar estratégico, o en este caso marco con mi winchita, ¿no? Ahí está, muy bien, rectángulo, y voy a empezar de la misma línea, ¿cierto? Hacia el fondo. Entonces, en este caso, voy a escribir 0.40 centímetros separado de una coma, ¿no? En el eje Z tiene 6 metros. Listo, ya está. Fíjense ahí en la, en la caja de medidas y le vamos a dar un Enter. Muy bien, ahí está, ¿ve? Es mucho más grande que el anterior. ¿Ya? Listo, excelente, jóvenes. Ahora, la separación de una y otra pared es de... 320, ¿cierto? 3 metros con 20 centímetros. Entonces vamos a utilizar nuevamente la wincha. A ver, la T. Y voy a marcar de acá hacia acá. Entonces es 3.20, ¿cierto? Presiono Enter y ahí está. Nuevamente rectángulo. Y voy a dibujar la misma medida de la pared, ¿cierto? 0.40 separada de una coma por 6 metros de profundidad. Listo, ahí está. Ya tenemos, ahí vamos a ir orbitando. Ahí vamos a posicionarnos bien y vamos a hacer un push, ¿cierto? ¿Cuánto de altura tiene? 3 metros. Presionamos entonces push. Y vamos a indicarle acá 3 metros. Simplemente escribo 3 y enter, ya está. Ahora aquí hay un truco más, jóvenes. Cuando yo hago este primer evento... Ya no voy a volver a, a elevar tres metros, poner la medida y todo, y todo, todas esas cosas, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es hacerle doble clic en esta área sombreada. Ahí, doble clic y ya está. Inmediatamente ha copiado el evento anterior. Si esto elevado a tres metros, entonces esto automáticamente se es elevado a tres metros, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer el arco, ¿cierto? Vamos a hacer el arco. Entonces, el arco jóvenes tiene, ya, eh, en, en el mayor de los eh, tamaños, o sea, en este, de acá hacia este lado tiene 1,50. Pero si ustedes notan, jóvenes, aquí hay otro arco, ¿no? Este arco de acá hacia acá, entonces sería, ¿cuánto? 1,10, ¿no? Sería 1,10, ¿cierto? 1,10 más los 40 centímetros de acá sería 1,50, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un arco. Van a ver cómo se ejecuta. Eh, en este caso, arco en inglés, jóvenes, viene a ser arc, ¿no? Y ahí inicia con la letra A. Entonces presiono la A y lo que voy a hacer es primero, ¿no? En este vértice voy a hacerle un clic. Luego en este siguiente vértice, ¿ya? Y lo levantamos en el eje. ¿En qué eje sería, jóvenes? En el eje Y. Ahí está, excelente. En el eje Y y nos damos cuenta porque el, eh, la línea que está hacia arriba es azul, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo hacia arriba, ¿ya? Porque a, a veces se va a mostrar así, se va a irse a otros ejes, en fin. En este caso tenemos que cerciorarnos de que esté en el eje Y. Listo. ¿Cuánto medía esto? 1.10, ¿no? Ahí está. Enter. Muy bien. El siguiente arco. Hago un clic en este vértice, me voy a la otra, al otro extremo y este arco, esta altura, tiene 1.50, ¿no? Presiono Enter, muy bien, ahí está. Y a continuación, lo único que vamos a hacer para ya terminar es hacerle un push, ¿cierto? Presiono P y lo llevamos, ¿cuánto? 6 metros enter listo jóvenes ya tenemos los dos ejercicios ya está fíjense ahí está no podemos visualizarlo por la parte inferior por los costados en fin ya una vez concluido jóvenes nuestro trabajo vamos a tener que guardarlo porque si no se nos va a ir extraviando no en este caso lo que vamos a hacer es guardarlo en la nube y para ello nosotros vamos a hacerle un clic en esta parte donde dice un título o si no, intitulado, ¿no? En, en el español. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer entonces es hacerle un clic acá y ubicar esta, uh, este archivo en una carpeta, en este caso dentro de SketchUp. Y vamos a poder nosotros crear, ¿no? Had folder acá, ¿no? vamos a poder crear un nuevos, eh, nuevas carpetas, en fin, ¿ya jóvenes? Muy bien, entonces en este caso, por este lado donde dice name o nombre, vamos a poner entonces ejercicio 1, vamos a poner y vamos a guardar, ¿cierto? Hacemos un clic en save here, guardar y listo, ya está, ya está almacenado, ¿dónde se acuerdan jóvenes? Donde ya está almacenado, ahí está, ¿no? En esta parte ya lo vamos a poder encontrar. Trimble Connect, entramos acá y ahí están nuestros proyectos guardados. Y todo esto, jóvenes, en la nube, ¿no? No, no es que se esté guardando en nuestra computadora o en la tablet o en la memoria del celular, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, jóvenes, lo que vamos a hacer es enviar, por favor. Eh, la actividad de esta semana hacemos una captura tal vez de estos ejercicios y me los envíen ¿no? eh, a través de Classroom o en caso extremo a través del WhatsApp. Muy bien jóvenes, hasta la siguiente actividad. Unos abrazos a cada uno de ustedes.